66. Ay, pues muy contenta, muy satisfecha, muy emocionada de ver tanta gente reunida ahorita aquí en estos momentos, y los invitamos para que asistan, nos acompañen y disfruten de estas peleas. Y sobre todo recordarles que no se le olviden la fundación de Canal 66, COFI, y estamos ahí para servirles y abrirle las puertas al que quiera involucrarse y apoyarnos. Que sea todo bienvenido. Y bueno, la estelar, mi querido Adrián Carrascosa Verdugo. Sí, señor. El Olympic. Sí, sí, estamos esperando la pelea estelar. Sin embargo, el ring quedó calientito en este Andrés Vetusto, Gimnasio de Mexicali. Pero que tantos recuerdos trae del básquetbol, que trae en el boxeo, que trae en la lucha libre. ¿Cuántas veces vimos aquí a Blue Demon y al Santo? ¿Y cuántas peleas de boxeo vimos? A grandes, grandes peleas. Vetusto Gimnasio provocó gran historia, Andrés. Estelar de la noche. Eso mismo está siendo avalado por la Honorable Comisión de Boxeo de Mexicali, ejerciendo como comisionado Ramón Uría, sus tres jueces, Abelardo Palafox, José Luis Mejía y Miguel Bupunari, como referee en turno, Julio Arana. Damas y caballeros, a través de la señal del Canal 66, desde el coloso plateado en Mexicali, el Gimnasio Municipal, en la primera función denominada Con Respeto y Sin Respeto, en todo su esplendor, esto es boxeo. Caballeros, el encuentro estelar de la noche está pactado a 8 rounds en la división de los pesos ligero. Ladies and gentlemen, 8 round tabaxing into the lightweight division. Presentamos en primer lugar, peleando la esquina azul, vistiendo calzoncillos en color negro con blanco. Ladies and gentlemen, the first standing in the blue corner, wearing black and white trunk. Damas y caballeros, representando a la colonia Baja California, Mexicali, Tomás, el Tommy Kun Valenzuela. Damas y caballeros, y ahora peleando la esquina roja, vistiendo calzoncillos en color blanco con negro y dorado. Ladies and gentlemen, and now in the red corner, wearing white and black and white trunk. Damas y caballeros, representando a la colonia Portales 1, puro Mexicali, Baja California, Miguel, el Mickey Espinosa. Damas y caballeros, en esta pelea, con respeto y sin respeto, pelearán 8 rounds. A continuación, las indicaciones del referee Julio Arana. Caballeros, ya les expliqué el reglamento. Ya estamos al momento. Por favor, dame a limpia altura con mucho control y disciplina. Y por favor, escuche mis palabras y mis señales. Tu vocal, por favor. El suyo, choque guantes, ¡bailamos! Ahí lo vemos entonces, Miguel El Mike Espinosa, quien registró 61 kilos, 300 gramos en la báscula, para enfrentar a el Tommy con Valenzuela, que registró 61 kilos, 100 gramos. Es decir,
200 gramos de diferencia entre ambos beligerantes para enfrentar en una contienda pactada a 8 episodios en la división de los pesos ligeros. La verdad es que esta es la pelea estelar de esta noche y bueno, ya estamos listos para entrar en acción. Sí, efectivamente, con Alfonso López Trasviña, adelante. Gracias, gracias mi querido Edgar Montes, Andrés Guevara Montiel, Adrián Carrascosa Verdugo y un servidor en la transmisión del inicio de la pelea estelar. Ambos beligerantes, la verdad es que se dieron con todo en cuanto a declaraciones y sobre todo en la ceremonia de pesaje hubo forcejeos, hubo miradas retadoras y bueno, eso se puede ver, se está viendo reflejado allá. ¡Cuidado! Porque ahora sí que le da, bueno, le están dando el 8 de protección y es que sí fue un empeñón, lo agarró mal parado y la contundencia del golpe de el Tommy Kuhn que prácticamente lo sorprendió, se vio sorprendido prácticamente. Tommy Kuhn realmente responde, pero bueno, también hace lo propio el Mike Espinosa, el orgullo de la colonia Portales contra el orgullo de la colonia Baja California, el pupilo de el Salano Yáñez y por supuesto entrenando en la colonia Baja California, el Yáñez Boxing Gym. Y bueno, se está quejando de un cabezazo ahí, Eddie. En la segunda ocasión, parecido a lo que pasó hace un momento con Melanie Fernández Sarmiento, cuidado. La segunda ocasión de un cabezazo, un posible cabezazo. Y bueno, estamos viendo guardias encontradas, no es para menos. Pero bueno, Andrés Guevara, tu perspectiva. No, la verdad es que aquí se están dando con todo, muy atropellada la manera de entrar de ambos y eso puede ocasionar un cabezazo, como lo pronosticamos con las damas. Pero mientras tanto, amigos, el tópico ahí castigando, cabeceando muy bien Espinosa. Y bueno, nuevamente ambos beligerantes con el compás en el centro de la superficie. Sí, el zurdo Tommy Kuhn tirando bastante bien sus golpes. Se están tirando con todos los dos. Bueno, yo creo que la gente está esperando un knockout en esta pelea, ¿eh? Definitivamente, mientras tanto, Julio Arana en la superficie, tras ese tremendo castigo, el Tommy Kuhn Valenzuela. Y vaya manera de resistir golpe bajo que está propinando el Tommy Kuhn cuando suenan los últimos 10 segundos de este round, en tanto que va hacia el frente ahora Espinosa. Qué manera de resistir y sobre todo de estudiar. Si bien es cierto, serían escarceos únicamente, pero bueno, se están dando con todo desde el primer episodio, Eddie Abad. Esto no va a durar mucho, mi querido Alfonso, ¿eh? Definitivamente, pero mientras tanto aquí está el cloroformo está esparciendo. Sí. El tolueno, el cloroformo y toda la estamina entre ambos beligerantes en esta pelea estelar. Claro, ahora se enclinchan ambos peleadores. Tiene que ser muy inteligente Tomás porque puede recibir un cabezazo y esto le puede cambiar toda la pelea como le fue a la soldadita. Ese es el único que tiene que cuidar Tommy Valenzuela. Cuidado, hay que recordar amigos que son guardias encontradas, entonces puede ser muy vulnerable y susceptible recibir golpes de cabezazo. Sin embargo, pues aquí estamos viendo Espinosa que está tratando de asestar golpe cuando está inclinchado, ni más ni menos que el Tommy Kuhn, y las horas no se hacen esperar. Golpe sin mucho efecto por parte del Tommy Kuhn hacia Espinosa, y Espinosa buscando la manera de contactar cuando ya ha sonado la campana que indica que ha finalizado el primer episodio de esta contienda llevada a ustedes por la casa del Baristaco. Y también a beneficio de nuestro querido Confi, el Centro Ortopédico Fundación Intermedia, que es para ellos con una noble causa esta función de voz de Paguma Promotion aquí en el gimnasio de Mexicali. Mi querido Andrés, pues no estabas en el momento en que se calentó la pelea hace unas horas, el día de ayer para ser precisos. Sí, pero esto empezó, Alfonso, hay que recordar, con la conferencia de prensa, lo que declaró el Tommy Kuhn, que no fue el contrincante, ¿no? Que no fue Miguel, Mickey Espinosa, porque le tenía miedo. Y ahí empezó la situación. Nadie se acordaba, yo creo que de ese detalle, Alfonso, cuando allí así pasó, Adrián. Vamos a la pelea. Vamos contigo, mi querido Andrés Guevara Montiel. La narración del segundo. Muy bien, muchas gracias. Sí, pues es que se quedó ahí la alineación, ¿no? Bueno, pues aquí vamos a ver qué pasa en este segundo round. Obviamente, ojalá y sea de más tanteo, de más técnica, porque van con todo y muy atropelladamente responde, y aquí están llamándole la atención al Mickey
a Miki Espinosa de que está jalando de la testa a el Tommy Valenzuela. A Tomás Valenzuela, Tomicún. Tomicún, que platicamos con él ahí en la entrevista, y decía que venía con todo, que no quería ninguna sorpresa esta noche, la noche de esta donde está peleando, donde está buscando seguir escalando peldaños. Aquí le está conectando, se le van las piernas, va por él. Izquierda, trata de abrazarse, la derecha, otro abajo, uno más, otro más. El castigo. Así no la paran. Aquí está cayendo, se le dobla. Vaya manera de caer aquí. No, qué golpe, ahí está. Está prácticamente noqueado Alfonso. Lo vemos en la toma. Esperemos que se encuentre bien. Ahí está el doctor ya viendo. Ahí está ya rápidamente. El médico está ahí atendiéndolo, ¿no? Exactamente, ya por parte de la Comisión de Box y Lucha Profesional de Artes Marciales Mixtas de Mexicali. Van a esperar a que se reponga, le están aflojando los botines. Y bueno, es el tiempo debido cuando obviamente el castigo fue severo, el que le propinó ni más ni menos que Toby Kuhn hacia el Mike Espinosa, cuando ya los señores de la Comisión de Box están controlando esta situación. Hay que darle tiempo a que se reponga. Sí, que agarre aire, que le dejen que agarre aire. Parece que ahorita lo vi hablando ahí al muchacho. Qué bueno, Dios quiera que todo esté bien. Ahí se ve bien, ¿no? Sí, estaba platicando ahí ahorita. Es que está bien. Desde el momento de la caída tienes que estabilizarlo. Sí, claro. Para que se reponga, porque no puede, no hay que forzarlo de ninguna manera. Aquí obviamente todo el mundo tiene que colaborar. Aquí Eddie, claro, tratando de ayudar, ahí tratamos de detenerlo, que no fuera a caer sobre el equipo, ¿verdad? Pero el equipo no es tan importante como la integridad de este muchacho, Miki Espinosa, que por aquí se acercó una dama y una niña en llanto, pero se la llevaron, ojalá, y esto pues es su pareja, riesgo, ¿no? Es con la que está aquí, la muchacha de verdes. Cuando salió rumbo al cuadrátero, bueno, se acercó con ella para darle, pues obviamente, un afecto, un beso. Pero afortunadamente ya se encuentra bien el boxeador. Todo vino a entregarlo todo. Miguel Miki Espinosa. Esa es una muy buena señal, más allá de la victoria de Tomás Valenzuela. Y esto, Adrián, pues bueno, es lo que tiene el boxeo. Al final son golpes, ¿sí? Al final son golpes contundentes, fuertes, y cuando hay un cansancio. Pero mira, Eddie, lo más importante, que está de pie, ahorita se acaba de sentar otra vez, que está bien el muchacho, eso es lo más importante, lo demás es lo de menos. Sí, sí, claro. Hay que ponerse de pie ante este, sí, acto de valentía, sí, de haberse entregado, estar mal, se para, y bueno, eso nos da una gran alegría. Y bueno, finalmente, amigos, el abrazo deportivo, o el abrazo olímpico, para mi buen Adrián Carrascosa Verdugo, porque ambos peleadores ofrecieron una gran contienda boxística esta noche. Mike Espinosa y, por supuesto, el Tommy Kuhn Valenzuela. Y bueno, ya lo decía el propio, la posibilidad de un enfrentamiento entre Escuinapa Quintero y el Tommy Kuhn Valenzuela. Por eso de una exclusiva, ni más ni menos, que el representante por parte de Líder Promotion, y también representando a Pagua Boxing. Enhorabuena, sería una gran confrontación. Oye, y viendo ahora por el lado de Tony Kuhn, pues qué buena pelea dio. Qué muchacho tan inteligente. Este muchacho va a seguir trabajando, va a seguir creciendo. Muy preparado. Y tiene mucho para dar este muchacho, ¿eh? Tiene mucho, mucho para dar. Después de la derrota que tuvo Tony Kuhn Valenzuela, aprendió un montón y ha sido todavía mucho mejor boxeador. Es uno de los boxeadores que tiene gran carácter y un gran trabajo. A veces se gana más en las derrotas. Sí. Del segundo round, para el ganador por la vía del knockout, ladies and gentlemen, to the winner by KO de la Colonia Baja California, puro mexicano, Tomás, el Tommy Kuhn Valenzuela. Así que explota en llanto el Tommy Kuhn Valenzuela.
y por supuesto los medios de comunicación abalanzados en la toma, en la gráfica, para este hombre que se perfila a grandes alturas dentro del boxeo, de la baraja boxística mexicalense para proyección nacional e internacional. Ahí están platicando los dos peleadores en el medio del round, el medio del ring, perdón. Y bueno, eso es lo más importante en el deporte. Se dan de golpes, se pelea una pelea fuerte y al final de cuentas son compañeros de profesión y ahí están platicando. Y primero Dios, qué bueno que está bien este muchacho y qué bueno que están platicando. Esto es el deporte. Sí, definitivamente. Y qué bonito es eso, ¿no? Sí, claro. De que, como bien comentas, Adrián, que se dan de golpes, que en ocasiones pues, piensan más allá de un golpe, un poquito más allá de afectar más al contrincante, pero bueno, termina la función y como bien comentas, son pues compañeros de profesión. Es correcto, y sigue platicando en la mitad del ring. Mira, hace unos minutos estaban dando hasta con la cubeta. Sí. Y ahorita están platicando como buenos amigos, buenos compañeros, como buenos deportistas, diciendo su suerte uno al otro. Los dos tienen que trabajar muy fuerte para lograr, porque es un peso ligero. Peso ligero, hay muy buenos peleadores. Vamos recordando, ¿te acuerdas de Ricardo Arredondo? Sí. Ricardo, bueno, ahí peleó muchos años Julio César Chávez. Sí.